Cabrera Infante, uno de los escritores cubanos más destacados, nace en Jibara, provincia de Oriente. Con Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa, pertenece al boom el famoso movimiento literario que estalló en Hispanoamérica en los años 60. De 1954 a 1960, escribe críticas de cine para Carteles, un semanario del que es jefe de redacción 1957-1960, y de 1951 a 1956 es director de la Cinemateca de Cuba, fundada por él. En 1959 dirige la revista literaria Lunes de Revolución. Se le nombra en 1962 a Cabrera Infante, agregado cultural de su país en Bélgica, pero en 1965 renuncia a la diplomacia por motivos políticos y deja la patria para Londres, donde vive hasta hoy día con su esposa Miriam Gómez. Es además colaborador del Newsbook London Review. Entre su valiosa obra hay que citar Así en la paz como en la guerra, 1960, Tres tristes tigres, Premio Biblioteca Breve de Barcelona, 1964, con la traducción al inglés Three Trapped Tigers, Vista del amanecer en el trópico, 1974, View of Dawn in the Tropics, 1978, o 1975, Exorcismos de estilo, 1976, Arcadia todas las noches, 1978, La Habana para un infante difunto, 1979, Infantes Inferno, 1984. Muy pocas veces se le ve a Cabrera Infante con una sonrisa, y sin embargo, detrás de esa cara seria se esconde la risa y un gran sentido del humor. Ese humor lo lleva siempre a la obra. Dijo en una ocasión, para mí la literatura es un juego complicado, mental y concreto a la vez, que actúa sobre un plano físico, la página. Como si estuviera colocando damas en un tablero, se divierte con las palabras al ponerlas en la página, juega con ellas, hace trabalenguas, intercambia chistes, da vueltas a las frases. Y ya que vive fuera de Cuba, en exilio, se recrea en recobrar a través de las palabras y de la memoria el lenguaje cubano de la Habana prerevolucionaria. No se considera un novelista, sino un escritor de relatos fragmentarios, especialmente fragmentos de la historia cubana, a la que evoca por medio del humor y la poesía. Crítico, irónico y polémico, no se le ha incluido por motivos políticos en el Diccionario de la Literatura Cubana, editado por el Instituto de Literatura y Lingüística de la Academia de Ciencias de Cuba en 1980. Guillermo Cabrera Infante concibe la literatura como un rompecabezas en el que juega con las palabras, el lector y consigo mismo. El crítico Emir Rodríguez Monegal dice, Cabrera Infante da vueltas a la frase como si fuera un guante. Este manipuleo consiste en sacar a las palabras unos sonidos o voces que se convierten en trabalenguas y chistes, pero que también tienen una expresión gráfica derivada del arte cinematográfico. Escribir empezó como una broma, una apuesta, me dice Cabrera Infante en esta conversación conmigo. Entre los temas principales que se destacan de esta entrevista con el autor cubano, se pueden mencionar los siguientes. Primero, la página llena como red entre el escritor y el lector. Dos, el efecto de la música y de las canciones en su obra. Tres, su obra como reproducción del habla popular habanera. 4. La búsqueda de los títulos y la importancia fundamental que tienen para él en el desarrollo del argumento. Para los que conocen a Guillermo Cabrera Infante, no hace falta subrayar la importancia que es leer en voz alta su obra. Para los que van a leerla por primera vez, es fundamental que se den cuenta que esa obra representa una galería de voces. Leer sus libros es como pasearse de noche por La Habana, prerevolucionaria. Guillermo, has dicho en una ocasión, para mí la literatura es un juego complicado, mental y concreto a la vez,
que actúa sobre un plano físico la página. ¿Ves el arte de escribir como un rompecabezas? No, en cierta manera. De ninguna manera no tiene que ser el escribir un rompecabezas. Se puede jugar muy linealmente. Por ejemplo, hay juegos complicados como el ajedrez y juegos muy simples como el ping-pong o el tenis. Yo lo que sí veo es siempre una relación entre la escritura y la lectura, una relación constante de jugar el escritor por un lado y por otro el lector. Y usar la página como una referencia, es decir, como se usa la red en tenis, como un sitio concreto donde a partir de entonces se aplican todas las reglas. Y en este caso las reglas son las reglas del juego, por supuesto. Entonces, ¿qué representa la página para ti? Mira, de esto se ha hablado muchísimo, desde que desgraciadamente Mallarmé habló de la página en blanco en el siglo, a fines del siglo XIX, y a todos los escritores les dio por descubrir que había efectivamente una página en blanco antes de empezar a escribir. Todos comenzaron a quejarse de la página en blanco, del trauma de la página en blanco, del dolor en la página en blanco, de la página en blanco que hay que llenar. Y a mí eso siempre me ha parecido absolutamente gratuito y absurdo, es decir, una queja que no tiene por qué existir, no tiene ninguna base, porque yo siempre parto de, concretamente, la primera página que yo lleno, esa página en blanco, para mí no significa nada, porque para mí lo que significa algo es la página llena ya con palabras, y a partir de ellas, pues empiezo a jugar con ellas y a transformarlas y a trastrocarlas y a buscarle relación con otras frases dichas antes, a parodiar otras frases o momentos, digamos, extraordinarios de la literatura o momentos ordinarios de la literatura cotidiana, que puede ser una frase hecha que dice repetidamente cualquier cubano en la calle o cualquier español en Madrid, o las frases, por ejemplo, algunas veces extraordinarias de una canción, que yo considero que son formas de poesía válidas, tanto el conversar cotidiano como las letras de una canción. Así que la música ha tenido una influencia bastante grande sobre tu obra. Muy grande. Muy grande. Extraordinaria, sí. Sí, yo recuerdo, mis primeros recuerdos, por ejemplo, son para el cine, pero después hay recuerdos musicales, ¿sí? Y recuerdo de palabras musicales, es decir, lo que contenía la letra de las canciones cubanas en los años 30 y 40, los boleros, después las canciones americanas, después toda una serie de canciones sudamericanas o canciones mexicanas, siempre fueron para mí muy importantes. Y al extremo de que yo he dicho, por ejemplo, que a mí me interesa más una línea de un cantante chileno como Lucho Gatica que toda la poesía de Neruda. No voy a decir que toda la poesía de Gabriela Mistral, para no ofender tu sensibilidad, pero para mí esa frase magistral que cantaba en alrededor de 1957 Lucho Gatica, que de una canción que se titulaba La Barca, en la cual decía, ya mi barca tiene que partir, voy a navegar por otros mares de locura. A mí eso me parece un hallazgo extraordinario, poético. Y yo he usado esa frase repetidamente como una especie de leitmotiv, cosa que no ocurre, por ejemplo, con ninguno de los versos de Neruda. En 1952 fuiste detenido y multado por publicar un cuento que contenía, y así lo dices tú, English profanities. ¿Quieres hablar de ese episodio de tu vida? Este episodio, como casi todos los episodios de la vida de cada cual, cuando ocurrieron parecían muy trágicos y después se convierten en muy cómicos. Si yo publiqué un cuento en la revista Bohemia, que era la primera revista de Cuba, en la cual el jefe de redacción, que después fue director de carteles, que era mi mentor, mi protector, sacó del cuento todas las malas palabras en inglés. Y había malas palabras, todas las malas palabras en español. Y había malas palabras en español porque era la relación entre un grupo de gángsters que iban a matar a un individuo en La Habana. Pero había un americano turista que de alguna manera incidía entre esta gente a la espera de la futura víctima y venía cantando una canción muy obscena, que yo no voy a repetir ahora porque hay alguna gente que sabe inglés en España, en Nueva York. Y ni el director de la publicación ni el jefe de redacción sabían inglés. Entonces dejaron pasar el cuento. Y claro, hubo un señor que le interesó mucho perjudicar a la revista políticamente. Este era el primer año de la dictadura de Batista, 1952, e hizo una queja al Ministerio de Gobernación diciendo que la Bohemia publicaba cuentos con malas palabras en inglés. Entonces fueron a ver al director de la revista y el director de la revista, claro, tranquilamente se quitó toda culpa de encima, diciendo que él no tenía ni idea de lo que decía aquel cuento y que la responsabilidad era mía porque había escrito el cuento.
¿Por qué empezaste a escribir con el seudónimo de G. Caín? Bueno, después de yo haber publicado este cuento, el director de la revista, que se vio un grave aprieto por haber permitido la publicación de este cuento, no quería saber para nada de mí. Mi mentor, este señor que se llamaba Antonio Ortega, que era jefe de redacción de esta revista, que es la revista Bohemia, cuando habían pasado 6 meses, me dijo, ¿por qué usted no escribe algo de nuevo en Bohemia? No tiene que publicarlo con su nombre, invéntese un seudónimo. Entonces, yo quise acercar lo más posible mi seudónimo a mi nombre y escogí la G de Guillermo como inicial más la primera sílaba de mi primer nombre y la primera sílaba de mi segundo nombre. Y lo que salió fue Caín. Entonces, escribí ese primer artículo que era, por cierto, los 25 años se celebraba el cuarto de siglo del aniversario de la creación de Mickey Mouse. Has definido los tres tristes tigres como una galería de voces. ¿Qué es lo que te empujó a escribir una novela para el oído en la que se intercambian chistes, juego de palabras, trabalenguas y, como dice el crítico amigo Emir Rodríguez Monegal, en la que das vueltas a la frase como si fuera un guante? Bueno, en realidad lo de la galería de voces fue una especie de guía que yo le di a los críticos. Esos críticos, ¿no?, que no son como tú, que solamente suelen leerse lo que está escrito de un libro en la contraportada y el título que está en la portada. Yo le di una suerte de guía para que ellos pudieran escribir sobre el libro, hablando de la galería de voces. Pero si tú te fijas, no hay libro más visual que Tristes Tigres, que está lleno de páginas en blanco, páginas negras, estrellas hechas de palabras, el famoso cuadrilátero mágico, de hecho, con números, es decir, hay una página reflejada en el espejo, es decir, que es un libro absolutamente gráfico y además es un libro en cuya materia, en definitiva, de cierta forma es el cine, puesto que los personajes se comportan como si fueran actores de cine, uno de los personajes habla constantemente de cine y el otro personaje es un fotógrafo. Así que no es un libro evidentemente tan escrito, tan hecho para el oído, es un libro compuesto de las dos cosas, de los dos sentidos esenciales para mí en cuanto a la literatura, que son, claro, el oído y la vista desde el punto de vista del escritor, y la vista y la boca desde el punto de vista del lector. Pero si observas un poco, yo no creo que se sacaría, por ejemplo, esa indicación que yo doy al principio de que algunas páginas debieran leerse en alta voz. No creo que mucha gente sacara nada de ellas, a menos que el lector fuera yo, porque habría inflexiones y habría cosas que no sabrían realmente cómo interpretar. Más hay una arbitraria colocación de la puntuación en el libro. Si hay comas que van donde no deben ir las comas, hay puntos que están por gusto, puntos que están en medio de una frase. Es decir, que hay una serie de relaciones entre el escritor y la página escrita que no eran estrictamente orales. ¿Cómo llegaste a penetrar el idioma secreto de La Habana nocturna prerevolucionaria? Bueno, eso fue una pretensión mía. Es decir, hay un dictum de Raymond Chandler como escritor que dice que hay que tener mucho cuidado cuando uno maneja el slang, porque o bien ese slang envejece antes de que el libro salga a la calle, o bien es absolutamente impenetrable. Y que la única forma que hay de un escritor de asegurarse contra estos dos futuros azares de la escritura es inventar un slang. Y eso fue lo que yo hice en Tristes Tigres. Es decir, yo pretendía desde Europa, donde había escrito el libro, parte en Bélgica, parte en España, que había recreado el lenguaje cubano con el libro, o mejor dicho, el lenguaje habanero. No fue así, yo me encontré con una transcripción de una reunión de políticos cubanos actuales y de obreros y de campesinos en La Habana, que era un amasijo de páginas, era como 1500 páginas. Por supuesto, yo no me las leí todas porque todo era de un aburrimiento atroz, pero estaban grabadas y después transcritas sin ninguna pretensión de literatura. Entonces me di cuenta de que en la relación que había entre mi libro y esa transcripción era inexistente. No había ninguna relación entre mi pretendida escritura habanera y la real habla de los cubanos hoy. Alguien me dijo que efectivamente en 20 años la manera de hablar de los cubanos había cambiado mucho. Es posible,
Pero realmente yo me lo pregunto. Yo me pregunto si alguna vez hablaron como realmente hablan los personajes de TTT. La evocación es muy importante para ti. Es muy importante, pero yo también manipulo mucho la nostalgia. Es decir, yo, como en La Habana para un infante difunto, que es un libro todo hecho de recuerdos, esos recuerdos están manipulados hasta el extremo que nadie, ni los mismos que tomaron parte en ellos, se dan cuenta de ellos. De manera que hay una manipulación constante de mi propia nostalgia, usándola como fuente de la escritura. Yo nunca me he visto, es decir, yo detesto, por supuesto, de entrada, cualquier pretensión de escribir bien, del libro bien hecho y de la escritura poética. Desde 1965 vives fuera de tu país. ¿Te consideras un escritor del exilio? Bueno, yo vivo fuera de mi país. Soy un escritor. No puedo regresar a mi país. No me queda otro remedio que considerarme por lo menos un escritor exiliado. Si tú piensas que voluntariamente escritores como Fitzgerald, Hemingway, Gertrude Stein, todos esos escritores que vivían en París en los años 20, eran escritores de la generación perdida, eran escritores del exilio. Yo tengo mucho mayor derecho que ellos a llamarme como tal. Así, ¿quién es tu lector? ¿Piensas en él al escribir? Bueno, primero que nada, yo y cualquier escritor que diga lo contrario miente o no es un escritor. Yo pienso inmediatamente cuando escribo en que estoy escribiendo solamente para mí. Es cuando publico que comienzan los problemas, o cuando quiero publicar. Pero cuando estoy escribiendo, yo eso que hago es para mi propia satisfacción. Entonces, el otro lector próximo, que es mi más gran crítico, se llama Miriam Gómez, que es mi mujer, que es quien lee lo que yo escribo constantemente. No bien he acabado de escribirlo, ya ella lo está leyendo. Y quien es un crítico tan exigente, que en La Habana para un infante difunto me hizo sacar 100 páginas del libro. ¿Ah, sí? Pero en realidad yo ni siquiera escribo para ella. En el momento que yo estoy escribiendo, yo disfruto tanto que en realidad esa lectura, no, esa escritura no necesita de ningún lector. Es como una especie de acto sexual con uno mismo. Yo estoy viendo las letras ahí en la máquina, y eso para mí es la mayor satisfacción. ¿Y por qué escribes? Y no me refiero a cartas. Esto comenzó como una broma, realmente, como una apuesta, yo que no soy nada jugador, y como una parodia. Es decir, yo leí en Cuba, ensalzado hasta el límite, fragmentos del señor presidente de Miguel Ángel Asturias en 1947. Entonces, estaba un viejo amigo mío, que se llama Carlos Franqui, que fue una de las grandes figuras de la revolución al principio, que hoy está exilado en Italia. Y yo le dije, pero Carlos, si eso es escribir, yo puedo hacer lo mismo. Me dijo, ¿tú puedes? Digo, sí, seguro, eso es muy fácil de hacer. Entonces, basado en eso, yo escribí un cuento, y él lo leyó, y le pareció que era muy bueno. Yo no comparto hoy día para nada su criterio, era un cuento espantoso, pero él me empujó a que yo lo llevara a la revista Bohemia. Entonces, en la revista Bohemia estaba este señor que después iba a ser mi mentor, que era el jefe de redacción, Antonio Ortega, y me dijo que lo iba a leer y que volviera en una semana. Y a la semana siguiente él me dio el veredicto de que el cuento iba a ser publicado. Y el cuento fue publicado y me pagaron $50, 50 pesos, que eran $50, que era un dinero que yo nunca había visto en mi vida, porque yo era muy pobre entonces. Y entonces, al ver que me habían pagado $50 por ese cuento, yo escribí otro. Y me lo volvieron a publicar y me volvieron a pagar. Entonces decidí que ahí no había nada que hacer, que para qué yo tenía que trabajar ni nada, ni estudiar, que con escribir cuentos y que me los publicaran y me los pagaran, todo estaba hecho. Entonces eso se convirtió en una especie de modus vivendi, pero sin yo darme cuenta yo estaba como el que juega con una droga, es decir, el que comienza inyectándose morfina porque piensa que eso no es un hábito, que eso es una broma y que lo puede vencer en cualquier momento. Y claro, yo ahí quedé atrapado para siempre, porque efectivamente lo que fue una parodia se convirtió en un juego y se convirtió como tal en un hábito y algo de lo cual yo no he podido desprenderme todavía. ¿Cuál género te sientes más a gusto? Yo no sé, yo no me siento realmente. Por ejemplo, yo he evitado consensuadamente que a mis libros les llamen novelas. ¿Cómo llegas al título de tus
libros? ¿Los encuentras a mitad del camino o los tienes ya antes de empezar a escribir un libro? Bueno, los títulos no son para mí. No solo son importantes, sino que son esenciales. Es decir, yo siempre comienzo... Así que no puedes escribir sin título. No puedo escribir sin ningún título. El ejemplo que voy a poner más a mano es el ejemplo de La Habana para un infante difunto. Ese libro, cuando yo lo comencé a escribir, se llamaba Las Confesiones de Agosto, por razones obvias, es decir, que no son, nunca son las más visibles. Lo llamé así porque comencé la idea de escribir el libro, que me fue dada además por Miriam Gómez, en el mes de agosto de 1976. Entonces, quería aludir a las confesiones famosas de San Agustín, que como tú sabes, pues cuenta su vida pasada, que era una vida verdaderamente nada cristiana ni nada ejemplar. Y estuve trabajando durante 2 años con ese libro, es decir, del 76 al 78. Y un día, de pronto, como si me lo hubiera soplado San Agustín, o me lo hubiera soplado en el oído Ravel, yo oí el título La Habana para un infante difunto, y ese es el título de mi libro, no hay otro. Entonces, La Habana para un infante difunto, por supuesto, es una parodia del famoso título de la pieza de Ravel, que se llama Pavana para una infanta difunta, que era una broma de Ravel, porque claro, lo de infanta difunta está dado por la sonoridad, como tú sabes muy bien, que tienen estas dos palabras en francés, que tienen una cacofonía y una homofonía al mismo tiempo, es decir, suenan iguales y suenan de una manera chocante. Entonces, lo de pavana era porque es una forma musical arcaica, y lo de infanta porque de alguna manera, pues, a los extranjeros siempre le ha atraído el hecho de que el nombre latino de un niño haya servido para designar a los hijos del rey que no van a dirigir, no van a heredar el reino, no van a heredar la corona. Entonces, esto es una parodia directa, fabricada por mí mismo posiblemente, pero que yo no estaba consciente de ella. Y entonces, cuando la oí, dije, este es el título perfecto, lo escribí en una hoja de papel, lo guardé. Entonces procedí a reescribir todo el libro de nuevo durante un año con este título en la cabeza. Entonces, cuando se acabó ese periodo, que yo tenía el libro ya escrito, le hice leer el título a Miriam Gómez. Entonces a ella le pareció muy bueno. Entonces después simplemente se lo dije a varios amigos por teléfono y por carta. Y todo el mundo estuvo de acuerdo en que era un título que era muy cómico, en sí mismo era un título que se sostenía. Entonces, yo te puedo decir que muchos libros míos se han comenzado por el título. Pero la idea de La Habana para un infante difunto, la primera idea no tuvo que ver con el título, pero yo adopté un título para poder trabajar, pero yo no puedo trabajar sin un título. Si ponerle obra en progreso o lo que sea, para mí no tiene sentido. ¿De todos tus libros tienes un libro favorito? No solo tengo un libro favorito, sino que tengo un libro detestado que yo he tratado de eliminar por todos los medios. ¿Cuál es? Así en la paz como en la guerra, que es mi primer libro, del cual es un libro de una colección de cuentos, del cual hay algunos cuentos, son 15 cuentos. Hay posiblemente 3 cuentos salvables. Pero no es eso, es que el libro en sí, la actitud mía cuando yo escribí ese libro era muy negativa, una actitud completamente en el hecho de que él siempre habló del libro como un acto crítico, total, que no solamente debía incluir la realidad, que es una pretensión bastante idiota, sino que debía incluir la crítica de la realidad y la crítica de la obra. Entonces, es un libro para mí execrable. Pero el libro siguiente, que es Un oficio del siglo XX, es posiblemente mi libro favorito, porque ahí fue cuando yo comencé a escribir verdaderamente como yo quería escribir y no como yo me había enseñado a que debía escribir. El Instituto de Literatura y Lingüística de la Academia de Ciencias acaba de editar en Cuba un diccionario de la literatura cubana. ¿Cómo es posible que tu nombre no aparezca en ese diccionario? Ah, es muy simple. Yo resulto en Cuba una especie de enemigo malo. Mis libros están prohibidos en Cuba. Pero no están prohibidos ahora porque yo haya hecho declaraciones contrarrevolucionarias. Están prohibidos desde el mismo momento en que se publicaron en el exterior. Si, Tres Dices nunca circuló en Cuba. Y yo no había hecho ninguna declaración entonces contra el gobierno de Fidel Castro. Entonces, ¿por qué impugnaron este libro? Porque había la posibilidad de que yo, estando en el exterior, me convirtiera tarde o temprano en un contrarrevolucionario. Entonces, había además intereses
de cliques literarias, había intereses políticos para hacerme un silencio a mi alrededor. ¿Quién es Guillermo Cabrera Infante? Si puedes contestar eso yo con una palabra. Que ese acto de striptease lo dejáramos para lugar más privado. Bueno, pues gracias, Guillermo Cabrera Infante, por haberme llevado por el mundo irónico, polémico, y también, a pesar de que tú no estés de acuerdo, poético de tu obra. Hemos tenido con nosotros al gran escritor cubano Guillermo Cabrera Infante, uno de los maestros más destacados de la prosa hispanoamericana. Acabamos de presenciar lo que significa para Guillermo Cabrera Infante el arte de escribir. El autor, como si fuera un jugador de tenis, entabla una partida con el lector. La página escrita le sirve de red. Por lo tanto, el lector, es decir, nosotros, tiene la misma fuerza y la misma importancia que el propio autor. Estamos descifrando el rompecabezas que nos tiende mientras lo va elaborando. Las palabras, como si fueran bolas, se intercambian en un diálogo vital entre el autor y su lector. Cabrera Infante, el autor exiliado, expresa con nostalgia la jerga impenetrable de la Habana nocturna prerevolucionaria. Ya ni sabe si el habla en que se recrean sus personajes es el lengua popular de los cubanos o si es un idioma inventado por él. Escribir es para Cabrera Infante reproducir las voces de su pueblo. Empezó como broma y se ha convertido en algo tan fuerte como una droga. El autor jugador se apasiona por la literatura. Pero ¿cuáles son las reglas de aquella partida de tenis?